¿Por qué le hiciste eso a la canción, a la almohada? ¿Cómo? Cristian estaba cantando horrible el sábado. Si él decía paro para cantar de nuevo, no. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Janet Barbosa ningunea a Elías Montalvo. Es un calichín. La conductora de América Hoy, Janet Barbosa, no tuvo reparos en calificar de calichín al guerrero Elías Montalvo, quien hoy participa en El Artista del Año y que se batirá a duelo con Cristian Domínguez, luego de que ambos quedaran sentenciados. Ocurrió cuando Barbosa le preguntaba al cumbiambero cómo se sentía compitiendo con Montalvo. Sus amigos le recordaron que todos ya saben sus años de trayectoria. Veamos a continuación lo que dijo Janet Barbosa. Cristian de mi vida, ¿qué se siente, qué se sentiría ser, primero, estar en sentencia con Elías Montalvo, que es un jovencito, un calichín, y que podría calichín ser eliminado por él? ¿Cómo le gusta esa palabra? Señora, refregarnos en la cara los años de trayectoria. Ya lo sabemos. Hay gente más joven que usted, señora. Asimismo, Giselo aceptó un reto de canto con Cristian Domínguez y dejó con la boca abierta a más de uno, luego de recibir críticas por su desempeño en El Artista del Año. El sábado pasado, Cristian Domínguez decidió retar al popular Giselo, quien dijo que ya había ganado antes un concurso de canto con la misma canción de José José, con la que Cristian ingresó a sentencia. Nadie esperaba que Edson Dávila realmente cante y dejó sorprendido a más de uno. Veamos a continuación este versus de canto entre Cristian Domínguez y Edson Dávila. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Elías Montalvo es un calichín? ¿Cristian Domínguez logrará retirar a Elías Montalvo de la competencia? ¿Quién cantó mejor, Edson Dávila o Cristian Domínguez? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.